Ah, sí. Recuerden que el stream tiene un retraso de 2 minutos para que no haya ningún problema con los equipos competitivos y que no se puedan ver las pantallas. Así que, bueno, si quieren un saludo o algo así, lo estarán recibiendo 2 minutos después para que no se desesperen. Ahorita se están acomodando a los equipos y a ver qué pasa. Yo espero que todo salga bien, la verdad es que estoy un poco emocionado. No sé ustedes. Y en este momento faltan 26 segundos para que terminen los 2 minutos de retraso. O bueno, se va a empezar a poner en línea. Ya saben, esta noche yo seré su DJ y lo estaré complaciendo con algunas rolas que quieran. Cabe destacar que Vainilla tiene los códigos y no los tengo yo. Saquen los tacos. But I'm alone. Salúdame, un saludo para Lele. Un saludo para el Jero. ¿Habrá códigos? Sí, acabo de mencionar que habrá códigos. Un saludo para mi amiga Gabriela Miranda, que está por ahí. Hola, Jesús Cárdenas. Yes, 15 minutos tarde. Ya sabes, así son las cosas, mi estimado amigo. ¿Quién jugará hoy? Vuelve a jugar el equipo, bueno, el grupo Bope. Los mismos que se jugaron el día de ayer. Deja Teleo ya, para no engañarte y decirte quiénes son los que van a jugar. Pero me parece que Maléfica les tiene un anuncio, así que en un momento seguramente va a estar por acá. El grupo Bope tiene a Pope. ¿Dónde están? Aquí están. 3WP, Decide, Peru Gaming, Import, Ambition y Click. Esos son los que están ahí. ¿Quién me movió? Ah, bueno, me bajaron a otro lado, pero ando por ahí. Sigo leyendo su despapalle. Ya voy. ¿Quiénes jugarán hoy? Ah, ya leí eso. ¿Darán código hoy? Sí, habrá códigos. ¿Alguien dijo tacos? Sí, yo dije tacos. Vamos a Inglaterra. No, yo prefiero a Francia. Yo digo que va a ganar Francia el mundial. Pero, pues, se desea lo que sea, ¿no? Para todos. Buenas noches. Buenas noches, mi estimado amigo Diego Ortiz Rodríguez. ¿Qué tal, bebé? Hola, Mateo. Voy a hacerle show. Hoy quién juega. Como les vuelvo a recordar, el stream tiene 2 minutos de retraso. Para que sus saludos van a llegar 2 minutos tarde. Entonces, eso es para seguridad de los que están jugando. Y para que, por ejemplo, si a uno del equipo se le ocurre ver la transmisión, le llegue 2 minutos tarde la información. ¿Quién es Vainilla? Ah, perdón, Vainilla es Maléfica en este momento, pero antes era Vainilla o Midori. Tiene muchos cambios de nombres, yo siempre he sido Quetzal. El juego es colombiano, la mayoría de la gente es colombiana de Cross, pero en sí el servidor es de Latinoamérica. Otra espera de media hora, M Vainilla. De hecho, ahorita, por lo que veo yo, ya nomás falta un jugador de Import. Parece ser que la primera ronda va a ser de Click versus Import.
Lo bueno es que ya casi está mi lasaña. Uf, qué rico en beta, papu. Salúdame, un saludo para Michael Steven Arboleda Restrepo. Demonios, tiene todos los jodidos nombres ahí. vuelvo a recordar que los códigos no los daré yo, lo estará dando Maléfica en un momento más. Así que aunque yo quisiera darles códigos, pues no depende de mí. Yo no soy mente 5, por cierto. No son puntuales, no depende de mí. Yo por mí empezaría a las 7 en punto, pero la neta, para tenerte aquí 15 minutos esperando además, no tiene caso. Espero yo también estar con ustedes en la CF Star de fin de año igual. Gracias, Cristian Mosquera. ¿Quiénes van primero? Parece ser que la primera ronda es Click Contra Import, ya lo dije. ¡No tengo códigos! Un saludo para Michael Steven. ¡Ah, ya lo saludé hace men! Un saludo para Joker. Joker con corchetes. Un saludo para Dayneger GTA Gutiérrez. ¿Quién más? ¡Bélgica! Saludo al Team Fan. 5K Players de parte de El Jero. Un saludo para el equipo... No, un saludo para el Team 5K Players de parte de El Jero. Francia va a ganar, yo también creo eso. Es ruso, no, yo no soy ruso. Código de tacos, ojalá hubiera de eso. Yo quisiera un poco. Si Rusia pierde, se va o se queda. De hecho, Rusia ya quedó descalificado. ¿Quién va primero en el grupo? Pope. Tengo entendido que 3WP, pero puedes consultarlo en el foro y ahí estará toda la información. De hecho, Colombia se quedó en octavos de final, nunca llegó a cuartos. Igual que México. Qué triste. ¿Dónde está Berna? Berna está en su casa. Berna solamente trabaja de lunes a viernes. Va a ganar Francia. Saquen las apuestas. ¿Quién va primero en el grupo Boop? No sé qué responder eso. Si tiene delay, se lo quitas y al empezar los matches se los pones de nuevo. No puedo hacer eso, Mateo. Son órdenes desde arriba y así es como están las cosas. Ay, no mames, hay alguien que se llama como yo, el destino. Ya dije, Berna tiene que descansar, por favor. Es una persona, demonios, todos queremos descansar. No podemos estar activos 24/7 en un juego. Eso es verdad. Oh, déjale su voz de canción. Si me dices que quién va a representar a Latinoamérica, es algo difícil de decir. Seamos honestos. No hay que adelantarnos. Siempre ha sido muy difícil. Pero siempre los favoritos. Si hablamos de favoritos, sabemos que tenemos a Kuwait y a 3WP. Parece que Sebas ya nos va a bajar. Y así que los voy a dejar con ellos en un momento más. Saludos, un saludo para Diego Bautista. Saludos para Jader David Caballo. Va a haber códigos, claro que va a haber códigos, señores. Saludo para Wix X Legend. Un saludo para Alexander Robles Robles. Y parece que ya estamos aquí con Sebas y Pava. Los dejo con ellos. Y ellos están en cargo de todo lo que venga a partir de ahora. Suerte, chicos. Pava, Sebas, muchas gracias, señor. Quetzal, por esa introducción. Y what's up, guys? This is Pava from Crossfire Español Staff. Señoras y señores, y me encuentro aquí en la cabina, maravillosa cabina de los casters, con mi compañero Sebastián, con nuestro, gracias, eternamente agradecidos contigo, nuestro streamer Quetzal y nuestra directora Midori. Es un placer, y quien les habla, estar con ustedes, Jorge Pava. Bienvenidos sean todos aquí al segundo día. Vamos a disputar ahorita mismo la tercera jornada de esta CFS National Finals 2018. Midori tiene una información por darnos. Ajá. Sí, muchachos, les tengo que dar pues dos lamentables, bueno, no, en teoría son tres lamentables noticias. Dado que hay equipos que son demasiado impuntuales, el equipo
El equipo Ambition queda retirado de la competición, ya que ya van 2 días consecutivos que llegan tarde. Y hoy, bueno, pues tuvieron el cinismo de preguntarme que si era a las 7 y se fueron de 3. Entonces, pues para no seguir pues yo perturbándome la cabeza, he decidido retirar el equipo. Y con respecto a otro equipo, es el equipo de Zip, que están haciendo la suplantación de identidad. De la cuenta de Mike Wazowski, y la persona que está haciendo la suplantación es integrante de un equipo cabeza de grupo que también queda retirado de la competencia. Lástima, porque les dimos esa oportunidad a estos muchachos. Qué pena que por hacerle la segunda a alguien más, a un amigo, pues que todo tu equipo por fuera, que es el equipo ARTM, que es Arepa Team, también queda por fuera de la competencia, por hacer su plantación. Entonces, chicos, les recomiendo que si no se van a presentar, pues que les llamen a los suplentes. Para eso existen 2 suplentes en los equipos. Entonces, bueno, pues por favor, muchachos, comiencen la transmisión. En un momento más les doy códigos, así que denme un segundo y ya les paso los códigos, ¿ok? Cállate, Pony. User left your channel. Bueno, señoras y señores, lamentable pues la situación, lo que ha pasado hasta el momento en nuestras National Finals, pero bueno, reglas son reglas y se deben cumplir al pie de la letra, y más con estas faltas tan graves, Sebas. Bueno, parece que mi compañero Sebas nos encuentra por ahí, y aquí ya nos encontramos en la ronda de cuchillo. Vamos a jugar hoy el mapa de México, el mapa mexicano. Y bueno, se están enfrentando, vamos a ver qué equipo tendrá la fortuna de decidir. ¿Va a tener ese privilegio o, por decirlo así, esa ventaja de decidir en qué bando comenzar en este mapa tan cerrado como lo es México? Señoras y señores, ¿ustedes qué dicen ahí? ¿Go Click o Go Import? La fanaticada de estos dos equipos, ¿cómo se encontrarán? Queremos saberlo ahí en la transmisión. Solamente queda uno de los jugadores, que es el jugador Clock, con su hacha en mano. Vamos a ver qué puede hacer, si consigue darle la ventaja a su equipo. 1 contra 2, 2 contra 1. Corre un poquito, se devuelve, amaga hacia adelante, tira un slash, se devuelve, pero queda el slayer del equipo SLA, pero que lo consigue eliminar el jugador Duende. Y la ventaja que se la lleva Import, señoras y señores, para decidir de qué lado comenzar. Buenas noches, me reincorporo a la transmisión. Hola, buenas Sebas. Noches, Pavas, y buenas noches a Quetzal y a todas las personas que están en el stream en este momento. Me indicas que parece ser que ganó Click el lado. Así es, Sebas. Click tuvo la ventaja en este lado y bueno, deciden comenzar defendiendo, cubriendo sus bases A y B en el lado de Global Risk, con uno de sus compañeros Duende. Fueron los que consiguieron eliminar a quien restaba del lado de Blacklist ahorita en la ronda de Knife. Seguimos entonces en la jornada número 3 de este primer equipo, que es Bob. De ese primer grupo que estamos disputando de nuestras National Finals. Recordemos, para quienes no estuvieron ayer y para quienes no están totalmente informados, son 8 grupos de los cuales salen los 2 mejores equipos de cada uno en el formato round robin o todos contra todos. Y ya teniendo los 2 mejores de esos 8 grupos, por ende serán 16, en donde pasaremos a las llaves o a la fase de eliminación directa. Los 16 mejores de nuestra región latinoamericana, la etapa más candente, la más esperada por muchos, por no decir por todos, y que sí que va a estar más emocionante de lo que se está poniendo estas National Finals. Recordar es, que... es... Cuéntanos, Sebas. Recordar que
cómo se definieron esa fase de grupos fue en la transmisión del GM Don Berna junto con nuestro staff de GMs allá en nuestras oficinas de Smallgate West, Canadá, donde se hizo el sorteo para definir qué equipos se iban a enfrentar contra qué equipos. Los 16 mejores equipos de la CFS National Finals 2017, o sea, las del año pasado, fueron cabeza de grupo para que no, en cualquier circunstancia, no les tocase enfrentarse entre sí. Y bueno, comenzamos ya esta ronda que se está viviendo con mucha paciencia por parte de los equipos. Todavía no hemos visto la primera sangre, vamos a ver quién se la va a llevar. Todavía tenemos jugadores que están corriendo el ritmo por parte de Relax, que consigue eliminar a Clock. El reloj se mueve porque queda menos de un minuto y Nash Shot le dice a sus compañeros. Bien por parte de Duende, haciendo una doble baja. Happy también haciendo de las suyas por parte del equipo Black Spy, que hace de las suyas y solamente queda Relax, manejando la Relax. Tiene que cogerla con calma, no se puede dejar llevar por la adrenalina, o mejor dicho, tiene que manejarla, pero Happy ha tenido una reacción excelente ante su aparición para eliminarlo con un hermoso headshot, deleitándonos. Y señoras y señores, primera ronda para Import, que ataca. Muy bien por parte de Import, estuvo muy bien parado en ese sitio de Ali con esos tres jugadores. Creo que se precipitó un poco Click para poder avanzarlo y parece ser que vuelven a hacer este mini rush hacia el área de la argolla, eliminando a Happy y Soger también a Clock. Así es, un rush, esta vez agresiva esta ronda la que estamos viviendo, pero mejor que ha sido la actuación del equipo Click, que se encuentra todos de pie, los cinco, y vean cómo están haciendo una excelente ronda que ya han culminado rápidamente. Ahora como sí, les decía. Y ahorita sí, se está poniendo esto cada ahora vez sí mejor, supieron, señores. Totalmente, y la defensa que la han hecho muy bien, se comunicaron muy bien, vieron, leyeron, lograron predecir esos movimientos de sus contrincantes de Import. Llegaban todos por el caminito feliz, como le llaman, o también por Ali, mejor dicho, en este mapa mexicano, hacia Ace, y bueno, los detuvieron por completo. Ahorita están aportando, están dirigiéndose de una manera diferente por el camino central. Vamos a ver qué consiguen hacer los jugadores de Import, que ya se encuentran dos socados. Wally, que ha sido eliminado. Señores y señores, salió de la película para llegar aquí a Crossfire. El robot Wally ha sido eliminado. Relax, que se está de cara, pero que consigue ser eliminado. Grim avanzando con mucha imponiendo, quiero decir, a sus contrincantes. Pero que Slayer haciendo una triple baja. Señoras y señores, lo sorprende. Excelente por parte de Slayer ese movimiento, esa jugada, y es un descuido por parte del equipo Import. Tiene que estar precavido de todos los movimientos de sus contrincantes. Tuvieron el sitio ahí en el aguas, aguantaron muy bien, pero el equipo de Click también hizo su tarea. Esperó a que los jugadores avanzaran. Una vez avanzados, los cogieron ahí en un sándwich. Ojo con Duende eliminando a Black Spy. 1-2 va a ser enfrentamiento. Y sí que sí, ojo con Duende. Totalmente, ojo con Duende, porque es la tercera aniquilación que hace, tercera sangre por parte de Duende, tres consecutivas, y Grim también queriendo descontar, pero que todavía no consiguen igualar las condiciones, porque son 4 vs 2, 2 contra 4, se duplican en comparación los muchachos de Click a los de Import. Tendrán que saber manejar esta situación, pero que cada vez empeora para ellos porque Duende sigue haciendo de las suyas, señoras y señores. Está teniendo una ronda magnífica. Green consigue eliminar al mejor, al que venía siendo el mejor, porque ahorita pasa a ser este mismo con un double headshot. Pero Relax, con mucha calma, como lo dice su nombre, culmina esta ronda para darle a la tercera a su equipo. Lo prometido es deuda. Lo que ustedes hunden para disparar, Click, señoras y señores. Cabe recalcar que el equipo Import y Click están jugando unos puntos fundamentales para su permanencia en este grupo, porque Import perdió ayer contra Decide 10-1 y Click perdió contra 3WP 10-2. No se sabe entonces si esos puntos de Decide del día de ayer contarán o no contarán. Eso ya lo dirá Malefic, pero son puntos que necesitan sumar ambos equipos. Entonces es un match muy apretado. Bueno, y vemos un match que se está disputando, eso, bastante apretado, sobre todo porque Import se veía decidido claramente en la primera ronda, en la que consiguieron llevarse. Estaba muy bien, estaba empezando a rushar, estaba empezando a avanzar, pero ahora se está replegando hacia las bases. Mira, los llegan hacia un sitio y como que no les falta ese empujón para lograr. Ojo con Soger eliminando a Black. Y es que la decisión que tienen los muchachos del equipo de es con mucha seguridad.
son imponentes a la hora de atacar, a la hora de moverse, muy seguros al ataque. Y es irónico porque ellos se están defendiendo, pero son seguros a la hora que atacan mientras defienden. Y lo están haciendo de la mejor manera. Exacto. Miren cómo este... Slayer libremente se mueve por todo el mapa y se está moviendo por Ali. Se va a encontrar con el que queda, pero se lo roba a su compañero. Relax, con mucha calma, a su compañero de equipo Slayer. Solamente queda Clock. Consigue eliminar un poco tocado, termina. Para ser exactos, tiene, le resta 65 de vida, es una baja. La primera sangre a su favor, 5 muertes tiene en su KD. 1 versus 2, 2 versus 1. Queda el jugador Slayer, que le va muy bien también con su guacha cuando lo vemos actuando en esa ronda de cuchillos para definir quién tiene la ventaja en el lado. Pero vamos a ver cómo le va en esta ronda bastante decisiva, porque sí que todas lo son, pero Relax haciendo de las suyas. Y entre los dos se estaban peleando ese jugador, se lo querían llevar. Y Relax, que ha venido haciendo una excelente actuación, se lo lleva. La tenía muy difícil con los dos jugadores de más, y además la C4 estaba en un lugar muy, muy malo para él, porque era en ese Ali que ya lo tenía cubierto uno de los jugadores de Click. 1 a 5. Ojalá que no se convierta como esos 10 a 2 o esos 10 a 1 que vimos en la partida, en la jornada anterior. Así es, Sebas, y es que cabe aclarar que... Si sí, nos devolvemos en el tiempo, si nos recordamos cómo fue la primera ronda que se llevó el equipo Import, fue con mucha calma, como vemos que están manejando esta ronda. Por lo visto, así les va mejor. Así que por lo que estamos viendo, están optando por irse otra vez por ese camino. Exacto, pero jugar con calma no quiere decir darle espacios a Click para que empiece a avanzar. Deben de apropiarse de las zonas como ese área de mid o ese Ali para poder tomar la delantera y poder hacer el rush con facilidad. Recuerden, no es darle espacios al jugador, a los rivales. Exactamente, Sebas, y tú lo acabas de decir. Por ejemplo, vemos al jugador Happy moviéndose por esas partes. Están esparcidos los muchachos del equipo, aunque ahí los están eliminando. Bien comenzando el jugador Relax. Vamos a ver si consigue descontar, pero qué duende haciendo de las suyas. Este duende que se le aparece a Happy, le quita la felicidad, no solamente del rostro, sino también de su nombre. Bueno, ahí lo seguimos viendo Happy, pero no se encuentra ya en pies. 3 versus 4, porque consiguen descontar. El jugador que ha sido bastante tocado a PC y se encuentra un cruce de balas, un crossfire por esa parte de agua. Bien por parte del Slayer con su headshot, AK-47 eliminando, pero bien por Green para seguir descontando la desventaja, que por tan solo un jugador en la superioridad numérica de parte del equipo de... Ustedes me entienden, señoras y señores, pero que solamente queda Black Spy y Click, que está haciendo una excelente batalla, señores y señores. 6 a 1. 1 a 6. 6 a 1. Debe empezar por empezar a buscar alternativas de estrategia para poder no solamente el rush, sino aguantar, no dar espacios y encarar la situación. Wow, wow, mucho cruce de balas por esa parte de medio, señoras y señores. Agresivo esta partida que estamos viviendo. Muy, pero muy, pero muy agresiva. Mucha sangre, mucha sangre, sangre, sangre. Estamos viendo por esta parte. Y ahorita la ventaja nuevamente la tiene Relax junto, pero esta vez con su compañero Soccer, que se encuentra con Wally salido de la pantalla gigante para venir a jugar a Crossfire, en la que no le va muy bien. Y Wally le va mejor de actor, Sebas. En los estudios de Pixar. Bueno, wow. Le está yendo mejor de actor, pues vemos porque que no le está yendo muy bien. Es mejor de actor que de jugador. Va 4-8 en esta ronda. 1 a 7. Mucho cuidado. El equipo de Import está perdiendo puntos valiosos a su permanencia en este grupo. Totalmente. Y tú lo decías. Ayer estos dos equipos... cayeron ante sus rivales, pero hoy vemos que se activó. Exacto. Click. Están dando click donde debe ser, en la cabeza de sus contrincantes. Un headshot para eliminarlos sin piedad este alguna. Mapa, y también este mapa también es considerado muy jere. Entonces puede ser que Click Total. Tenga una ventaja frente al equipo de Import, pero esto es demasiado. Un 8 a 1 es demasiado. Así es, Eva. Así eso te quería comentar. Vamos a ver qué pasa aquí ahorita. En la vuelta, en el cambio de lado que ya estamos viviendo. Me encanta esa mecánica, señoras y señores. Cómo vamos progresando, cómo nuestro juego va creciendo. No solamente en el ámbito competitivo, sino también en todos estos aspectos. Vamos a ver cómo le va a Click atacando. Y también, mejor dicho, quiero ver a Import defendiendo. Si logra conseguir hacer más rondas.
se pone más emocionante esa partida. Hasta el momento optaron por dejar el medio solo. Los tres jugadores están cubriendo ahí, dos cubriendo aguas y dos en A. Y solamente uno muy retirado del área de medio. Oportunidad clarísima para que el equipo Click pueda rushar esa área. Y Wally, que me contesta como debe ser, eliminando, haciendo la primera sangre en esta vuelta para eliminar a uno de los jugadores importantes. Mejor dicho, todos los están siendo, pero Slayer, uno de ellos que se ha venido destacando, SLA. Wally haciendo de las suyas con su sniper, que lo viene haciendo bien. Comenzó bien con el pie derecho, sigue defendiendo. Por fortuna, Edwin estuvo a tan solo un pelito de que lo tocara esa bala de Wally en la sniper, pero vemos que con una casi que agresiva entrada está haciendo el equipo de Click, pero que por fortuna no se encuentra con contrincantes. Casito Wally le consigue pegar, pero qué bien por parte de Happy, porque si lo había tocado a P6 para eliminarnos, hubiera sido la suya para descontar, pero qué excelente y excelente y excelente ha sido la actuación por parte del equipo de Import. Y que se motivan, muy se han entusiasmado. Pensé que el medio iba a ser un problema, pero no, lo supieron manejar. Este jugador del equipo de Import estuvo muy bien. El jugador Happy aguantó esa área de mid y vinieron a respaldarlo sus compañeros. Si siguen así, jugando como hicieron en esta ronda, pueden empatar. Vamos a ver qué pasa en esa ronda, porque están entrando agresivamente todavía. Vemos que ninguno consigue destacarse, a pesar de que consiguen entrar y tomar la posición del side, han conseguido plantar y tienen que defender muy bien los muchachos, y sí que lo han hecho. Esta ha sido una ronda bastante rápida, no nos dejaron respirar. Qué bien por parte de Click a tan solo una ronda de salirse con la victoria. Y llevarse esos puntos tan necesarios, que los necesitan. Son unos puntos que le pueden subir el ánimo al equipo después de haber perdido con TWP. Esa ronda pasada. Son puntos muy, muy fundamentales y muy necesarios para ese equipo. Totalmente de acuerdo contigo, Sebas, y que se encuentran cada vez más cerca de la victoria. Solamente queda Green y el jugador Happy. Solamente ahorita es Green. Green contra 5-5 contra Green, solito contra el mundo. Están de cacería los muchachos de Click. Y felicitaciones, felicidades, señores. Click consiguen llevarse la victoria en la tercera jornada de esta CFS 2018 National Finals Latinoamérica Grupo Bowl. 10-2, en la primera match de la jornada que vimos, un Import muy regular, un Import que intentaba avanzar pero no concretaba sus rondas contra un Click que estuvo firme en el lado de GR y muy bien y muy preciso en el lado de EL. Felicitaciones al equipo de Click que se lleva esos puntos tan necesarios. Así es, Sebas, y aprovecho para enviar un saludito de parte de W3DACA. Me dice, saluda a Materet. Un saludo para Materet y un abrazo no solamente para usted, sino que también aprovecho este espacio para saludar a todas las personas ahí en la transmisión. Y por ayer me puse a ver, Sebas, los comentarios en la transmisión que nos decía la gente. Y por ahí nos preguntaban que de dónde son Pava y Sebas. Bueno, por mi parte les cuento. La sucursal del cielo, mira ve, la capital salsera, Cali, Colombia. Sí, yo soy de la ciudad de Medellín. Y bueno, entonces Sebas, tenemos la jornada 4 este espacio, también. Este espacio lo voy a hacer para mandar unos saludos a la gente que estaba pidiendo ahí en el chat, que era AG1 Raptor y a DACA y al clan WIT también. Ahora sí dime lo de la jornada. Te comentaba, te preguntaba, Sebas, si vamos a transmitir jornada 4, porque recordemos que hoy sábado, señoras y señores, se juega jornada 3 y 4. Efectivamente, vamos a transmitir la jornada 4 y el enfrentamiento es Perú Gaming versus... era Perú Gaming versus Decide, pero viendo las situaciones que hizo el equipo lastimosas de Decide, vamos a transmitir... lastimosas situaciones, vamos a transmitir Import versus TWP. Ok, Sebas, un equipo con bastante fanaticada y que ayer se manifestaron ahí en la transmisión. Me imagino que hoy también estarán a la espera porque en contados segundos, señoras y señores. Uno de los favoritos de la comunidad y también los favoritos para subcampeón. Llevarse
Exacto, el actual subcampeón de esta CFStar, de la CFStar 2017. Es uno de los favoritos, como lo es grandes equipos que verán todos los fines de semana a partir de este, para que no se lo pierdan y se programen. Todos los fines de semana a partir de las 7 vamos a disfrutar de los enfrentamientos de estos grupos para empezar a mirar los octavos de final de la Crossfire Star 2018. Bueno, y no sé si los vamos a dejar con Quetzal. Quetzal, ¿estás por ahí? Sí, creo que sí. Creo que Quetzal va a ser el anfitrión mientras creamos la sala. Nos vemos en 5 minutos. Porque yo también ayer la estaba pasando muy bien con tu música, Quetzal. Y vayan y recarguen sus palomitas, sus crispetas. Porque ya volvemos. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Seguimos con ustedes con un poco de música y esperando el siguiente match. ¿De qué eran los códigos? Quisiera yo saberlo también. No tengo tiempo de redimirlos. Solamente veo que pasan volando. Saluda a Star Rosa. Un saludo para Star Rosa. Paquete auténtico, por favor. Ahí anda Sebas. Yo también quisiera los auténticos. Como les digo, yo no puedo mandar códigos. Simplemente va a estar Malefica mandándolos por ahí, mientras Sebas Pava y Sebas están descansando un rato la voz. Claro que es muy cansado estar narrando este tipo de enfrentamientos. Más que nada porque se te acaban las ideas. Supongo que lo más difícil. Quiero saludos, un saludo para Chex. Saludo de Michael. ¿Cómo pongo la voz en español en el juego? Solamente las voces en español son de los personajes VIPs, a excepción del Bob, que habla en brasileño. ¿Alguien se acuerda del clan latino del Crossfire Gringo? Yo lo recuerdo, era un buen clan. No hay códigos, desgraciadamente. Supongo que las armas auténticas van a venir en un rato más. Regularmente siempre es casi al final de la transmisión cuando las pone. Voy a subir un poco la música. Déjenle mando un mensaje a Vainilla a ver si puede dar otro código, que realmente creo que está muy ocupada. Déjenme ver primero dónde está. Sí, está ocupada, está, a ver si hay que estar hablando con el equipo de Perú Gaming. Así que mejor hay que esperarla y ver qué pasa con eso. ¡Códigos! También quiero códigos. Grada. Esa canción es muy buena. Lo voy a subir a todo para que le escuchen. I wonder what went wrong today. Why do I feel like I linger? Un saludo para Master Cross, un saludo para Martínez, Caten, hey, ¿qué tal? Se me perdió. Un saludo al clan Beta House, un saludo para el clan Beta House. Salúdame. Un saludo para Kenini. Kenini, sí. Salúdame. Un saludo para Armando Cárdenas. Bye.
Cancerbero, no estás tropando. Ya pasó el primer juego, el primer juego. Acaba de pasar ese momento, mi estimado Safari. Un saludo para el clan. Casco chaleco no dan. Les digo que yo no estoy a cargo de los códigos, pero próximamente espero que Bañón pueda dar unos o pedirte los archivos para la próxima transmisión. Cuando llegan los paquetes de CF a CF, tengo entendido que llegan casi a finales de año, que es cuando la gran CF es. Deben de llegar aproximadamente por noviembre o un mes antes. Perú Gaming, parece ser que no pasó nada con ellos, más bien el equipo contra el que se iban a enfrentar no llegó. Ponemos la del Tucanazo. Un saludo para Darkio Random para que no elimine el Crossfire de su computadora. Un saludo para Juan Andrés Nari. ¿Contra quién jugará? Parece que el equipo contra el que se va a enfrentar no está. Un saludo para Michael Duban, un saludo para Armando Cárdenas, un saludo para Huelito RD, vos nunca me falles, de Sal. Esa nunca la he escuchado, pero sí interesante. Esa música la amo. Ah, quedaron mis oídos. Ay, quedaron mis oídos. Al Tucanazo. Ah, mira, ahí van llegando los códigos. Recuerden que la transmisión tiene dos retrasos de minutos. Así que es un saludo, nos va a negar dos minutos de estar. Esto no es porque yo quiera, simplemente es por órdenes de mi estimada y jefa Maléfica. Vamos a poner el Tucanazo a la que sigue. Ahí les va el Tucanazo. Es más, busquemos Tucanazo Remix. Debe de haber algo así. A ver. Man. Vos nunca me falles. Ok, la pondré terminando esta. Parece que dura dos minutos. ¿Cómo se llama la canción? ¡Ah! La perdí. Ya les digo. Así es el baile del Tucanazo. Estoy buscando el nombre, así que si no los leo, permítanme. Una lista que tengo aquí. Bueno, es mi lista de música, pero no recuerdo el nombre de todas. La última canción se llama Kisma de Fingertips. Ahí paso el nombre. Bailemos con el tuca, bailemos con el nazo, bailemos con el tuca, 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 nazo. Fue gol de Yepes. Una de Carla Morrison. El sábado, pero no me quiero poner mal, no quiero estar triste el día de hoy. Que sal, mando un saludo para un montón de números por ahí de Manuel Echenique. Un saludo para el clan RG. Fue gol de vaca. ¿Quién es vaca? Un saludo para Brian Cholosa, guapo. Listo, descargada. Pon el remix de las tortugas. Ya se va a acabar el Tucanazo. Pero me pidieron una canción que no recuerdo cómo se llamaba. Por rejala, intento buscar. Hmm.
Es tan rápido que se me olvidó. Así, pon nunca me falles. Nunca me falles. ¿Qué es esta cosa tan extraña? Ok, le voy a poner. Ahí les va. Ah, ok, ya sé cuál es. Ahí les va el cumbión. Directamente desde Juelito RD. Sonido. Crossfire. De México para el mundo. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro. Tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Que cuando no estás me falta el aire. Hoy nomás ese cumbión, papu. Póngame estos melos, ok. La de melos es la siguiente. Música de marshmallow. Solo, le voy a pensar. Si llegamos, tenemos tiempo. Maléfica te la dedico. ¿Qué tal? Pon Rodrigo, como le digo. Pongan a Jiren bailando. ¿Cuándo darán códigos de ZP? Aquí no hay códigos de ZP. Nunca he visto un código de ZP. Solamente cajas de ZP, pero hasta ahí. Esta cosa. Ay, ya me dio cáncer, le voy a quitar. Mejor pongo tongo, si me quiero morir de cáncer auditivo. mejor. Ayan, le tongué. ¿Cuántos códigos van? Parece que van tres. Un saludo para el clan Tauros. Un saludo para el clan Tauros. Es la linda noche. Le tongué. Robert Gota Cuicán. Usa la de Estamos Melos, pero la neta me dio cáncer. Nada más de ver el tipo de gente que estaba ahí. Todos con tongo. Cantemos. He's coming for you. All the other kids with a pump and a kick, you've been run, better run, faster than my wallet. All the other kids with a pump and a kick, you've been run, better run, outro oh, my gun. All the other kids with a pump and a kick, you've been run, better run, faster than my wallet. Robert Gota Quilcan. Les voy a poner una canción ahora de las que a mí me gustan. No es este troll ni nada de eso. Déjenme buscar. Okay. Yo no sé si les gusta este tipo de música, pero veamos qué pasa. Mm-hmm.
¿Por qué vamos a joder a la gente? ¿Ya van a empezar con la siguiente ronda? Sí, vamos a empezar con la siguiente ronda. Ok, los dejo de nuevo con Sebas y Pava y se acaba por ahora lo del DJ Music. Sabes, Pava, todo suyo. Los entretiempos. Muchas gracias a nuestro moderador Quetzal, DJ y streamer de nuestro Crossfire Star, Staff. Señoras y señores, y aquí estamos a puertas. Estamos a punto de vivir este match entre 3WP, el actual subcampeón de nuestras National Finals, el segundo actual mejor equipo de nuestra región según la CFS National Finals 2017 versus el equipo Import que acabamos de ver. Esperemos que hayan recargado, han tenido un buen tiempo para hablar, para reflexionar sobre lo que se vivió en la ronda pasada, en la match pasada, donde les fue muy bien. Pero vamos a ver cómo afrontan este partido que va a estar bastante apretado por lo que vimos, sobre todo ayer, de cómo se está desempeñando el equipo de 3WP, Sebas. Import ha tenido una participación regular. Los resultados y las estadísticas hablan. Ha perdido los partidos que ha jugado, los matches que ha jugado, 10-1 y 10-2. Yo solamente espero que Import haya empezado a ver esos errores y los haya solucionado. Empezar a hablar con el equipo, que la motivación es lo último que se pierde. Así es, y la esperanza también lo último que se pierde, señoras y señores. Y todavía ellos tienen oportunidad, deben ganar los equipos contra los equipos que se les viene, pero recordemos que estamos a punto de terminar esas fases de grupos. Sobre todo, para ser más claros, en este grupo BOP. Y ese grupo BOP, iba a decir. BOP, que empezó ayer con la transmisión del equipo Decide versus Import. Así es, Sebas. Y queremos informarles que hoy mismo vamos a llevar a cabo la jornada 5, la que teníamos esperado disputar mañana, la vamos a estar viviendo hoy aquí con ustedes en la transmisión, así que no se despeguen porque después de este match viene la última jornada, señoras y señores, y ya tendríamos a los dos primeros equipos. Exacto, tendríamos resultados de los dos primeros equipos que pasan a esos octavos de final. ¿Quiénes serán esos favoritos? ¿Quiénes serán esos equipos que van a disputar los octavos? También les hagamos una invitación para que el siguiente fin de semana, el 13 viernes, también puntuales a partir de las 7 p.m. Para que nos acompañen acá con Pava, con Quetzal colocando sus buenas canciones en los entretiempos. Es como los comerciales de los partidos, así es lo mismo Pava. Es lo mismo Quetzal, colocando las canciones, sí. Y debo reconocer que también me entretengo muy bien ahí con esa música buena que pone nuestro moderador DJ, streamer Quetzal. Muchas gracias, sí, Quetzal, sí, por darnos una mano ahí en el entretiempo. Estamos infinitamente agradecidos. Empieza entonces 3WP versus el equipo de Import en este mapa de Puerto. Mapa que también es muy importante en ese alargo para las snipers, lo mismo que el área de mid. Vamos a ver Chris qué hace con esa sniper, que es el sniper que digamos oficial más o menos del equipo de 3WP. Así es, Sebas. Vamos a ver cómo se desempeña y también vamos a ver quién consigue llevarse la primera sangre de cualquiera de los dos equipos. Será The Blacklist, 3WP, los favoritos con más fanática en esos momentos, o Import, aunque Wally se encuentra tocado porque se expuso un poco frente a su contrarrestante Chris, el sniper contrincante de 3WP. Y ha sido bastante tocado, pero que por fortuna no ha sido en el torso o arriba ese disparo que ha llegado en... Lo dejó en 18, 18 de vida, sí, tiene, sí, este jugador, Wally. Ojo, sí, con el equipo de si encuentra y puede hacer daño, así es, se encuentra avanzando el equipo con mucha cautela, con mucho cuidado, con mucha tranquilidad por lo que estamos viendo, no se precipitan. Lo que vimos por parte de Import en la ronda pasada cuando estaba atacando por esa parte de Ali, que se consiguieron llevar esa ronda, pero bueno, no les terminó yendo muy bien. Recordamos, para quienes no estuvieron, la primera que se la lleva en la jornada
3 fue, se la lleva el equipo de Click. Y vamos a ver en esta jornada 4 quién se llevará la victoria, que comienza a favor del equipo de 3WP con un ataque contundente en esa parte de A. Y muy limpia esa ronda que hicieron. Tomaron calma, avanzaron 3 jugadores por el conector de A o AC como se conoce. Y tomaron el sitio muy bien, avanzaron como debían de hacerlo. El equipo de Click, del equipo de Import, perdón, que intentó llegar, pero fue muy tarde lo que hicieron. Tú lo has dicho, Sebas, con mucha calma, con mucha tranquilidad, manejando, teniendo totalmente el control de la ronda pasada, se la consiguen llevar porque ni siquiera dieron de baja Import a algún miembro del equipo de 3WP, los jugadores. Tomaron por sorpresa. Totalmente, tomaron por sorpresa al jugador que estaba cubriendo el sitio de A con ese flash y muy bien las granadas del equipo de 3WP. Parece ser que van a volver a hacer el mismo rush. Mira los 3 jugadores cubriendo el área de conector de A, mientras que los 2 jugadores, la C4, en el área de largo. 2 solamente cubren ese sitio. Sí, ese va solo una caja, lo separa y un flash que acaba de salir, pero excelente la reacción que ha tenido Green, pero que también lo consigue descontar el jugador Toxic, haciendo un excelente avance para cubrir a su compañero Fabián. Azteca Iglesias haciendo la suya, bien por parte de Happy para reaccionar ante Azteca, el capitán, bien por Soster de la Cruz, solamente queda el jugador Clock. Vamos a ver qué consigue hacer el jugador de Import Clock por esa parte de su base, defendiendo, tendrá que ir a defusar y eliminar a 3, pero qué más rápido y mejor reacción ha tenido Soster con su pistola. Demoró un poco este jugador Clock en avanzar. Yo lo vi, le dijeron seguramente Rush A. El jugador mira al sitio de B y se devuelve un poco. Creo que si hubiese acompañado a sus compañeros, si hubiese llegado para tarde, los resultados hubiesen cambiado. Un jugador más en la arena para apoyar Y excelente la defensa que están haciendo los muchachos de Import. Bien por parte de Clock, que esta vez sí se está defendiendo muy bien y que decide retirarse. El equipo de 3WP deciden cambiar porque por lo visto no le fue muy bien y mejor que fue la defensa de parte del equipo de Import. Felicitaciones porque lo están haciendo muy bien, pero que mejor ha sido la reacción de Chris ante Green para eliminarlo por esa parte de medio. Muy peligroso quien decida tomar el riesgo. Tienen la ventaja de pasar por esa parte. Tienen la ventaja el equipo de Import. Ojalá la sepan aprovechar, sepan calmarse un poco y el equipo de 3WP tiene que mirar a ver para dónde van a correr. Parece ser que este va a ser a largo. Tienen la ventaja de que los jugadores tienen 100 de vida. Pueden y tienen con qué realizar la tercera ronda o Import descontar. Tú lo has dicho, Sebas, y tienen totalmente la ventaja, superioridad numérica. Ya parece que el jugador Black Spy se ha dado cuenta dónde se encuentran sus contrincantes, que se encuentran respaldándose uno a uno los 2 restantes del equipo de 3WP, pero que ambos muy, muy dañinos respecto a sus contrincantes, muy peligrosos, pueden hacer mucho daño y lo han venido haciendo, sobre todo Chris, que consigue hacer su primera baja con esa sniper con la que se desempeña muy bien en esta ronda, y Azteca, Fabián, el mexicano capitán, el que saca la cara por este equipo. Vamos a ver qué consiguen hacer, pero que el papel del tiempo juega en su contra, a pesar de que los muchachos de Import no manejan la calma, se están precipitando, se le muestran a Chris que saca provecho de esto para eliminar y seguir descontando, aún sigue teniendo la ventaja, aunque por menos en superioridad numérica, solamente uno por encima. Vamos a ver qué consiguen hacer. Happy, que se encuentra en peligro el jugador Clocky, qué reacción la que ha tenido Chris, pero Happy defendiendo muy bien por esa parte, se encuentra de frente contra Azteca y Chris y los detiene, y primera ronda 2-1, 1-2 para Import. Excelente. El jugador Happy aguantó, no se precipitó mucho y aguantó, y ahí tiene su resultado. Doble kill y la primera ronda para su equipo. Y que fue uno de los errores que tuvo su compañero al saber que tenía la ventaja, se precipitó por la parte de medio. Exacto, y Chris, los otros dos jugadores. Por poco, Chris, estabas muy bien con esa sniper y por poco pierden la ronda. Es que si eliminan a un jugador más, ya les queda muy difícil el equipo de Import. Totalmente, y es que donde hubiesen eliminado a Happy ya quedaban en igualdad de condiciones, y eso que se ponía muy caliente. Exacto. Pero vemos como Azteca poniendo esta vez, cambiando los papeles en comparación a lo que vimos en la ronda pasada, porque solamente queda el jugador Clock, que ya ha sido eliminado, y estos muchachos haciendo esas multibajas, deleitándonos. Toster nuevamente, 3 rondas para 3WP, 1 ronda para Import. Bueno, el equipo de Import dejó entrar. Exacto, ojo con Chris, nadie se. Ojo ese medio con Chris porque está imparable con esa sniper. Parece que, sigue con la sniper.
Ahí, así es, por esa cajita donde nadie lo ve, porque hay humo también, pero está ahí al tanto con su ojo, con su vista de águila, con esa reacción que tiene, esos reflejos, al tanto de cualquier movimiento para capturarlo. Impor cubriendo clock en el área de Belargo, 3 a 1, 1 minuto 50 y todavía los jugadores están quietos. El equipo de TriWP todavía no decide para dónde avanzar, mirando los sitios importantes. Ojo que ahí viene el flash hacia el área de Belargo. Bueno, y esta vez la ventaja superioridad numérica por parte de Susi. Creo que Happy con su granada, algo peculiar, lo consigue descontar. Se encuentra atacando rápidamente el equipo con mucha seguridad, imponiendo a los muchachos de TriWP. Son los que tienen la ventaja, consiguen estar 4 en pie versus 3 y son 2 los sniper. Wally, que ahorita tiene su flashback en mano, vamos a ver qué consigue hacer. Y Chris haciendo de la suya, es el contrarrestante. Solamente queda Wally y el jugador Happy, que ahorita se encuentra con tan solo 12 más 1 de vida. Señoras y señores, el que lo entendió Toxic Azteca. Chris, por parte del 3WP, ya consiguen plantar 20 segundos en la C4 y solamente se encuentra Happy. Vamos a ver qué consigue hacer con su AK-47. No lo podemos subestimar porque tiene poco de vida, pero que Azteca y su equipo, porque este es el capitán, consiguen hacer de las suyas y su cuarta ronda versus una. Desmontaron la defensa del equipo de Import en 10 segundos, TriWP. Avanzaron, hicieron un flash en B, creyeron que iba a B, y eso aprovechó el equipo de TriWP para avanzar hacia el sitio de largo. Se tuvieron que devolver. Jugaron. Nuevamente atacando el equipo de TriWP. Blastuki haciendo un asesinato doble. 2 bajas, 2 sangres seguidas, si bien por parte de Grimm. Igual y posteriormente para hacer de las suyas en su equipo, pero Toxic descontando 3 versus 2, pero que se encuentra bastante tocado a los muchachos de TriWP. Excelente la actuación que ha tenido Grimm para distraer por parte de Black Spike y en equipo con los que estaban ahí en esa parte de A, pero bastante tocados. Y excelente la reacción que tiene el jugador de Black Spike, pero que mejor ha sido Toxic, y se encuentra cara a cara, y Grimm lo tenía en la mira, que le dice las balas no se cabecean, como dice un muy reconocido GM, muy querido por nuestra comunidad, Don Berna. Excelente, supieron aguantar la ventaja que tenía tener la C4 en el sitio de largo. Grimm, espectacular, le dio asistencia a su amigo o a su compañero cuando lo necesitaba. Wally, para poner en ventaja a su equipo, vamos a ver si consiguen aprovecharla. Esperemos que sí, para que esto se esté poniendo mucho mejor, más emocionante. Son 2 minutos los que restan ahora en ese marcador, y que está a punto de encontrarse Fabián Azteca Iglesias, que ha sido eliminado el capitán por parte de Grimm. Y algo que noto de parte del equipo de los muchachos, muy buena, de Grimm, que lo están haciendo muy bien por parte de Grimm, y excelente tercera ronda que se les vino encima a los muchachos de Import a 3WP. Vamos a ver cómo reaccionan. 4 a 3, espectacular la reacción que tuvo Grimm avanzando a largo. Tomó por sorpresa a los jugadores de TriWP, que han tenido una baja en sus jugadores. Están jugando 4 versus 5. El jugador Chris acaba de salir. Así es, Eva, así como les quería decir, pero me interrumpió uno de los jugadores por su excelente actuación. He notado que los muchachos de Import usan mucho los mensajes de chat, lo cual poco visto, porque como ellos están ahí en la comunicación, también en el Team Speak, podría que no fuese necesario. Tú tienes la ventaja de que estás Me encuentro en el lado de ellos. Exacto, entonces así puedes ver ese tipo de mensajes. Entonces, muy importante. Es que también la utilización del chat sirve porque necesitamos silencio y concentración en el mismo TS. Entonces, cuando queda 1, 2 o 3 jugadores, es importante que el que ha muerto hable por el chat de escrito y no por el de voz, para no desconcentrar. Concuerdo contigo, Sebas. Así es. Esto nos da para entender el nivel de concentración que están manejando los jugadores. Ni siquiera prefieren hablar, sino con sus mensajes, que sí, que son muy útiles, del Crossfire, ahí mismo del juego, se comunican. Le da un excelente uso. Vamos a ver qué consigue hacer. El flash que no consigue atinarlo Blastuki, pero que sí sus balas, que es lo más importante para eliminar a Clock, y que a pesar de encontrarse en desventaja numérica, saben manejar la situación y se encuentran aún sumando rondas, Sebas.
Es importante que el equipo de Impor logre hacer esta ronda. Achican un poco la diferencia que tienen y les da más vida y más posibilidades para realizar un rush espectacular. Y por fortuna, de hecho, IWP ya ha conseguido entrar el jugador Chris, que no entra con el AWM, sino con la AK-47. Vamos a ver qué consiguen hacer y vamos a ver cómo se desempeña Chris con esa AK-47 también. Lo quiero ver, porque sí que es muy bueno con esa sniper que se encuentra frente a Wally. Vemos como Toxic le roba a Chris esa kill y se encuentran 5 versus 1. Apretada la situación, se pone nuevamente para los muchachos de Import que venían... imponiendo, venían sumando rondas, 6 a 3 a favor de TWP. Lo estaban haciendo muy bien, estaban avanzando inclusive a los jugadores de TWP, pero no sé qué les ha pasado, que se empezaron a replicar un poco y les dio ventaja al equipo de TWP. 6 a 3 y esto me parece que va a ser un rush B por parte del equipo de Import hacia el área de B, faltando 2 minutos 11 segundos. Así es, y Happy que lleva la delantera, ya ha visto jugador contrincante, Soster, Crossfire por esa parte se encuentra en una situación muy apretada, le lanzan granada, por fortuna consigue seguir en pie a sus compañeros que están respaldándolo, dando la cara, todavía no vemos sangre, sangre, bueno, sí hemos visto, pero no baja el plan, sigue siendo la primera sangre, bien por parte de Soster para proseguir, y Azteca haciendo las suyas, Green por fin reaccionando por parte del equipo de Import, pero una doble asesinato de parte de Soster haciendo las suyas, y posteriormente el Fabián, el mexicano capitán de 3WP, los jugadores del tercer mundo, para llevarse la séptima ronda. 7 a 3 a 3 rondas están el equipo de 3WP para llevarse también los puntos de este match. Así es, Sebas, y por lo menos hemos visto que ha venido mejorando Import si miramos las rondas que están sumando en sus partidas. Dios mío, era uno contra todos. Es que muy, pero muy seguro está avanzando 3WP, teniendo en cuenta que son Global Risk. Es evidente la superioridad que tienen frente a Import que están teniendo y en el marcador también se refleja 8 a 3 a tan solo dos rondas de llevarse la victoria. Tienen la ventaja. Tienen la ventaja de esas rondas 8 a 3, entonces es normal que el equipo tenga como un aire. Excelente reacción y que consigue hacer ese tercer disparo y que por fortuna dos veces lo ha fallado contra Green, pero que todavía se encuentra en pie. Vamos a ver si consigue salvarse, pero que se agache y se salva el jugador Green. Soster haciendo de la suya, solamente queda el jugador Green. Señoras y señores, consigue eliminar a Chris, que le perdonó la vida en dos ocasiones con su sniper, pero que su equipo y Soster haciendo de la suya se encargaron de él. La ronda está el equipo de TWP. A una ronda para llevarse esos puntos tan alentados. A punto de culminar, señoras y señores. Flashado se encuentra Chris por esa parte, debíamos ser Ode Gallinero, también conocida como se le suele llamar. Avanzando Import, que por suerte Chris ha tenido una reacción por milisegundos tarde. Por fortuna de ellos, pero que Azteca con su AK-47 consigue eliminar con mucha calma, mucha cautela a el jugador Clock. Solamente quedan 3 versus 4 del equipo de TWP. Han tenido nuevamente una baja de jugador. Vamos a ver qué suele pasar. Igual ya tienen la ventaja en superioridad numérica por 1. A pesar de esto, señoras y señores, 3 contra 4. Wally y Black Spy. Algo peculiar. La mayoría en el equipo de Import, teniendo AWM, o mejor dicho, Sniper. La portan. Sí, la gente en el chat, voy a leer algunos comentarios que está haciendo la gente del chat frente al match. Dale. El Not dice que al menos Impor juega más agresivo. Germán Gómez dice Impor le está dando más pelea que Click. Y Kigut dice que eso de Impor al menos tienen 3 rondas. Espero que sigan mandando sus mensajes a partir de este match. Así es, y es que recordemos que están jugando contra un equipo muy, pero muy experimentado, años de experiencia, experiencia a nivel presencial también. Tuvimos la oportunidad de compartir con ellos en uno de los eventos presenciales más grandes de nuestra comunidad hace un año también. Bueno, o sea, no es cualquier equipo, pero ellos están ahí dando la cara, frente, compitiendo, como debe ser hasta el final. Y esto les va a dar mucha experiencia a ellos. Y el marcador, el cronómetro que está jugando en su contra son casi medio segundo
medio minuto ahorita, así para ser exactos, que está corriendo, deben plantar. Por fortuna tiene la C4 en sus manos y queda Grim con la sniper acompañando. Grim con la AK-47 acompañando a su sniper. Vamos a ver si consigue reaccionar bien el jugador Chris, que por fortuna no ha conseguido. Por fortuna Dimport no lo consigue eliminar, pero que reacciona y lo atacan. Lo rushean, vamos a ver, pero que Soster lo acompaña haciendo un asesinato doble. Culmina esta batalla y ronda para los jugadores del tercer mundo que vienen invictos. Así es, los jugadores de 3WP en las transmisiones que hemos visto han ganado los match que han tenido. Con Click estuvo 10-2 y ahora esta victoria contra Import de 10-3. Quiero enviar saludos por parte de Stop al equipo Arctic Gaming. También un saludo a Koi, que me están escribiendo por aquí. Y señoras y señores, no se despeguen porque ahorita vamos a culminar esta fase de grupos, este primer grupo BOB, con la jornada 5. No se despeguen. Y el match que vamos a transmitir es el de 3WP versus Peru Gaming. Peru Gaming no se ha visto en ninguna de las transmisiones que hemos hecho hasta el momento, entonces es para que le demos la oportunidad a este equipo. Recordamos entonces que el equipo Decive ha sido eliminado de la competencia, ha sido descalificado por suplantación, lo mismo que el equipo de Arepa Team, que todavía no juega. Y el equipo también de Ambition fue retirado por incumplimiento de sus jugadores y de los horarios para jugar. Entonces los dejamos mientras que cuadramos todo con el DJ y moderador Quetzal. Ya volvemos. Channel switched. Channel switched. Ok, chicos, ¿cómo están? Regresamos y vamos a ver qué están hablando por acá, la verdad. No sé, veo mucho, sí. Supongo que Vainilla acaba de hablar. Sí, quieren un código más. Supuse que era eso. Bueno. A ver. Un poco de música vieja. Espero que les guste. The
tiempo hablando y no me escuchan. Los dejo con un video de Pava. La verdad es que es un muy buen video. Espero que les agrade. No digo más nada. No solamente de Cali, sino también de toda Colombia, Universidad ICESI. Qué guapo ese Pava, la verdad. Pava.
Ese es Boku no Pico. No, es Boku no Hiro. Ese Ice Cream Roll. Nunca... De hecho, estaba muy bueno, la verdad. Es que... Me pregunto yo qué cámara tiene Pava que tiene tan grandiosas grabaciones. La verdad es que están muy chulas. LOL, esa PC. Quetzal, ¿qué pasó, Samuel Albos? Qué gente tan horrible. Códigos. Solamente veo códigos por aquí y por allá, pero yo no los tengo. Ya me dio hambre, por dos. Ok. ¿Qué porra esa, parcero? Quetzal, pásate ese. La verdad es que... Por el momento no lo puedo pasar. Coño, los Ice Cream Roll. Pura gente... creo que me confundí de transmisión. DJ, quiero caja de transmisión. Tengo que irme a trabajar. Vainilla da las cajas y los códigos. Lamentablemente yo no tengo nada para darles en mi poder. ¿Qué onda? Saca el pack. No hay pack. Qué triste. ¿Quién juega ahorita? Parece ser que hay un pequeño problema por ahí. No sé cómo vaya a estar. Pero en un momento más les estará diciendo Pava y Sebas qué pasará. Eres un otaku. No me considero otaku. Me gusta el anime, sí, pero no a tal grado de considerarme otaku. Hola, ¿dieron códigos? Se le escucha el teclado. Sí, estúpido teclado mecánico. Ponga Evil Morty. Ok, de veras esa tienen rato pidiéndomela. Nada más. Para que darle el gusto al amigo. Ahí va. Magia Puchamón. Yo no soy mente ni tampoco soy Don Berna. Así que... Jugaba LOL. Lo dejé hace año y medio. La verdad es que la comunidad fue demasiado tóxica para mi gusto. ¿Qué me dice... Easy, a mí en serio. Saludos desde Venezuela. Un saludo para ti, Punk CF. Un saludo para ti. No puedo pasar el TS. Ya es la tercera vez que lo digo. Seguramente, si le ofreces lo que me acabas de decir, Misael Morín, tu mamá lo quiera. Quetzal, te amo. Yo también, Goku. Goku. Quetzal, saluda a Naruisa de mi parte cuando lo vea. Kim le da un toque. No sé quién sea Kim. Quetzal, queremos códigos mientras la pausa, por favor. Ponga conaciones, que es una conación. Quetzal, ya la puse. Darkio. Bueno, recuerden que la transmisión lleva 2 minutos de retraso. Así que por eso no la escuchan. Quetzal, ¿por qué no juega con VIPs ni armas diferentes a la K y la M4? Si te refieres a los jugadores, es porque esas son las reglas del torneo. Tienen que ser armas de GP. Obviamente están incluidas algunas otras armas, pero las favoritas por los usuarios siempre son Desert Eagle, Colt, AK-47, M4 y AWM. Son como que las clásicas que les gustan a la mayoría. Y la verdad es que un balazo de AK en la cabeza, a veces con casco, te manda a volar a la chucha.
Ahorita pongo la canción de Sperse. También tienen rato pidiéndome. Sperse. Pues le puse así como le puso. A ver qué sale. ¿Dónde veo las fechas de los siguientes equipos? En el foro, en la parte de torneos, podrás encontrar toda la información. Disperse. No encontré Disperse, pero salió una de Alan, de Alan Walker, que se llama The Spectre. Códigos sin límites. Hombre, no, pues yo no hago los códigos, así que personalmente no puedo hacer mucho ahí. Aparte, recuerda que ve la cantidad de gente que está viendo. Yo no hago los códigos, ni tengo los códigos, entonces no les puedo ayudar mucho ahí. Yo juego Crossfire, claro, yo soy su moderador, Quetzal. No les podría decir que es su querido, porque la verdad, no. Pero sí, yo soy Quetzal, mod Quetzal para ustedes, señores. Un saludo para el Clan Boys TM de parte del líder Slow. Pone el opening 16 de Naruto Shippuden Nightcore. Tío Crossfire, ponga Prologue. Supongo que después de que acabe esa... ¿Dónde veo las fechas de los siguientes equipos? Ok, me acaban de mover. Los dejo con Sebas y Pava para ver cuál es el anuncio oficial. Pava, Sebas, bueno, todo suyo. Buenas noches a todas las personas. Buenas noches. Ok, gracias. Muchas gracias, Quetzal. Buenas noches de nuevo a todas las personas. Tenemos varios anuncios que darles hasta el momento. Les prometimos que íbamos a jugar la jornada 5, que íbamos a transmitir TWP versus el equipo de Peru Gaming, pero el equipo de Peru Gaming se fue completamente y mañana entonces jugaremos ese match. En los calendarios está que se juega mañana, entonces se va a jugar mañana. También les tenemos la tabla de cómo va hasta el momento estos grupos. Este grupo, el primer grupo, BOUP, la encabeza Peru Gamer, estoy mal. TWP, Click, Decide, Import y Ambition. Peru Gamer va con a la delantera con Rondas. ¿Algo más que decir? ¿Se encuentran de cabeza Peru Gaming y 3WP? Exacto, se encuentran de cabeza Peru Gaming y 3WP, ganando Peru Gaming con Rondas. Están creo que igualados inclusive en las rondas. Entonces, este match es muy importante para saber quién va de primera o quién va de segunda. Así es, Sebas. Esperamos... Mañana. Los esperamos entonces mañana, más códigos. Agradecemos a esas 300 o 400 personas que tuvimos el día de hoy. También los invitamos para que compartan este link para en los diferentes grupos, para que no se pierdan estas transmisiones, porque esto apenas empieza, es el primer grupo. Y tienes un mensajito de uno de los chicos del equipo de Decide, Pava. Así es, Sebas, gracias por otorgarme la palabra. Y decía, nuestro jugador de Decide, profesional de la National Finals, Saizen, que, man, no se queda así, volveremos con toda, mucho mejor, dándonos a entender, y esa actitud me encanta, también es un ejemplo a seguir de muchos de los equipos que se van a seguir preparando, seguir entrenando como debe ser, porque esto es de constancia, de persistencia, es una maratón de resistencia para cada vez ser mejores. Ir puliendo cada uno de los detalles que pueden llegar a marcar la diferencia a la hora del enfrentamiento, a la hora de competir. Así que te esperamos, Saizen. Y bueno, como lo decía mi compañero Sebas, mañana los esperamos porque va a haber un match muy, pero muy reñido. Se van a pelear los dos mejores del grupo BOUP, Peru Gaming
y 3WP. Versus. Estoy emocionado por ver este match. Mañana sería el tercer día de las National Finals oficialmente, lo cual me emociona mucho. Y señoras y señores, como les dijo Sebas, agéndense. Estén pendientes porque cada uno de esos fines de semana estaremos disputando cada uno de los 8 grupos. Estaremos aquí 2 meses a partir de hoy para tener a los 2 mejores de cada grupo, por ende a los 16 en total de nuestra región, y disputar la fase más esperada, eliminación directa, donde saldrá el campeón. Ay, les tengo otra noticia tan linda. Ok. Mañana ya no va a haber transmisión, así que a todos los que están aquí aguantando, esos 299 espectadores. ¡Venía, les voy a dar todos los códigos! ¡Ah! Oh, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 códigos para todas las personas. Pero esperemos, esperemos a que la gente en el chat lo vea, porque se demora por ahí un minutico a que lo vea, a que se encienda ese chat. Entonces, ¿cuál es la noticia que nos tienes, Malefic? Son 2. ¿Qué noticias? Okay. Les voy a explicar. Aparte, bueno, les voy a decir, esperen, el calendario de este grupo. Ay, para todas las jornadas. El día de mañana iba a jugar 3W Player contra Perú Gaming, el equipo de Zip, que está descalificado, contra Click, y el equipo de Import contra Ambition. Ambition está descalificado también. Entonces, pues obviamente mañana nada más íbamos a transmitir un juego que era el de 3W Player contra Perú Gaming. Así es. Claro que yes. Los chicos de Perú Gaming dijeron que... ya les vamos a mandar los códigos. Ja. Dijeron que pues de una vez se jugara y no sé qué. Y yo dije, bueno, pues está bien, así no traigo a la gente. Bueno, a Sebastián, a Pava y a Quetzal. Aquí, bueno, pues sería mejor. Bueno, pon. Yo sé que tu cama está al lado de la computadora y que de hecho estás haciendo la transmisión desde la cama. Ay, pero quisiera. Dios mío santo, pon. Pero, pues era así como más, pues no sé, más relax hacerlo hoy, pues ya, ¿no? Entonces. Sí, era más fácil. Claro. Entonces, pues los chicos de Perú empezaron a decirle a los de 3WP que, pues se jugara hoy de una vez y así, que asado. Y entonces, pues, los chicos de Perú que se van... Así que bueno, pues desgraciadamente, ay, les voy a mandar otro codiguito. Esperen. Desgraciadamente, pues el equipo de Perú ha perdido el encuentro por andar de organizadores y a la mera hora irse. Entonces, yo voy a hacer la publicación de que 3WP gana este encuentro por 10 rondas y Perú pierde por 0. Guardar. Finalizar partido. Entonces, lo publico en mi página. Ay, qué estrés. Carga mi computadora. Y entonces nos puedes dar los primeros 2 clasificados a los octavos de final. Exactamente. Entonces, en la clasificación del grupo queda de primer lugar, chan, obvio. Qué raro. 3WP. Felicidades a 3WP. Con 15 puntos a favor, es decir, tiene un total de 50 rondas hechas. Y el segundo lugar es Perú Gaming, con 12 puntos, es decir, tiene 40 puntos a favor. Son los primeros 2 que llegan a octavos de Latinoamérica Final. Así primeros que 2 son los primeros 2 exactamente clasificados que van a ser pros en las National Final. Así que, ay, déjenme cerrar ciertas cosas, que me estreso tener tantas cosas abiertas. Vaini, una pregunta. Yo tengo en mi poder, tengo los códigos, no sé si qué códigos has dado, pero ¿has dado los de los auténticos? Te los paso. ¿Te paso los que no he dado? A ver, espera. Dale. Pásame los que no he dado. Los que no has dado, perdón. ¿Te va?
Estos son los que me he dado y ya te voy a pasar dos de auténtico. Oh, wow, que tampoco he dado y que se los vamos a dar ahorita. ¡Ay! 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 Está Sebastián, aquí está. Estos son los dos de auténtico que no he dado. Así que, pues, hazme ahí los honores, Sebastián, por favor. Lo que pasa es que lo puedo solamente dar por uno, entonces voy a tirar un código, voy a tirarlo yo. Ajá. Ahí está un código. Ya, Malefic, haz los honores de los demás. Creo que di chaleco. ¿Tiraste? ¿Chaleco? El de chaleco, okay. el chaleco okay. Antibalas. Bueno, está bien, ¿Qué estrés? Voy a tener que dar chaleco. ¿Viste chaleco? Ah, yo les voy a dar una pistola. Exacto, ahí está el de chaleco. Y por ahí. Que Pony mande con la cuenta los de H auténtico y M4, ¿qué te parece? 4. Ahí está el de H auténtico y M4. Ah, sí, dáselos tú, Pony. ¿Tú ya se los pasaste a Pony? Ya me los acabo de pasar. Sí, ya les acabé de pasar los. Okay. Muchas gracias. ¡Ay, ese ya lo di! Perdónenme, amores míos. Híjole, soy. Terrible. Bueno, está bien, les voy a dar otro, pues. Yo sí, es ya no lo puedo canjear. ¿Tú diste casco? Bueno, yo voy a dar este, pues. No. Ay. Sebastián, ¿tú diste casco o chaleco? Yo di chaleco. Chaleco, sí. El 3E, chaleco. Bueno, pues así es esto, muchachones. Bueno, quería comodidad, todos los espectadores, la audiencia que está ahí pendiente. Ya tenemos a los dos primeros, señoras y señores, en octavos de final. De hecho, ¿me repites los nombres para que la gente, la que se perdió? Dale, vale. El primer lugar del grupo es 3WP con 50 rondas a favor, en total 15 puntos. Perú Gaming tiene 12 puntos con 40 rondas a favor. Y son los dos equipos que pasan, los dos primeros equipos que pasan. A los cuartos de final. Final, exactamente, a Latinoamérica Final. Entonces, ellos tienen ya la suerte, me parece, de tener un name card super ultra chiquiti, wow. Exclusivo de su equipo. Con ya están dentro de los 16 mejores de nuestra región. Exacto. A ver, vamos a publicar en mi página la imagen. Gamer Master, casco y chaleco ya fue entregado. Si subes un poquito, los códigos están por allá. Toda la gente está pidiendo acá. Acá. Lastimosamente, creo que no hay códigos de acá. Vamos a tenerlos, a tratar de tenerlos para las próximas transmisiones. Ya eso es hablarlo con los GMs. Ok. A ver, vamos a hacer la publicación. Bueno, entonces nos estaremos viendo la próxima semana. ¿Ya entregaron todos los códigos? Exacto, entonces. Yo creo que sí, ya los códigos todos están entregados. Los que faltaban. Quisiera mandar entonces últimos saluditos a G1 Raptor, a Daka, a Juan de Perú Gaming, que está también ahí pendiente de la transmisión. Y entonces, no siendo más, nos vemos el viernes. El viernes 13. Para que disfrutemos del siguiente grupo, que es el grupo Hermes, el cual tiene los equipos de Insac, Warriors, G1TM, Urstek, Vintage y XFGB. Entonces el viernes 13, nos vemos a las 7 p.m., la misma hora, para que disfrutemos de estas grandes partidas, de la música de Quetzal, los códigos que tanto esperan en el chat.
Muchas gracias, Sebas. Muchas gracias, Midori, nuestra directora. Muchas gracias a nuestro streamer, DJ y moderador, Quetzal. Y agradezco también a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Chao, chao. Me despido. Un abrazo para todos. Y nos vemos. Los espero aquí a la misma hora por el mismo canal para disputar el torneo, la fase de grupos más esperada del año, más candente, más emocionante, la CFS Latinoamérica Finals 2018. Hasta luego. Chao. Chao.